Bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes a otro episodio más en este canal, el canal Globo Más del sistema Hiperred Limitada en Simijaca, Cundinamarca. Un saludo muy especial para el señor Oscar Varela. Hoy estamos produciendo un nuevo episodio, un nuevo capítulo con un invitado muy especial. Este episodio lo estamos emitiendo en el canal Globo Más. Este episodio del día de hoy, que además tiene un invitado muy, pero muy especial para que ustedes. Viaje en un momento al pasado a través de ese sentido tan maravilloso que nos dio Dios, que es el sentido del oído. Este episodio se llama Montufitar y su Rocola Internacional. Y aquí lo vamos a presentar: ¿Quién es Montufitar? Montufitar es el señor Carlos Obdulio Moncada Páez. Don Carlos, eh, bienvenido a este episodio de Evocando el Ayer del canal Globo Más de Simijaca con Dinamarca. Bueno, muchas gracias. Muy amable a ustedes un cordial saludo. Muy feliz de poder participar de este programa. Muy complacido. Agradezco su presencia el día de hoy en mi hogar. Y la verdad que muy feliz y estoy dispuesto a dar lo mejor de sí. Lo mejor de mí, ¿no? Las experiencias vividas, en fin, ustedes tienen la palabra. ¿De dónde nació ese ese seudónimo, ese apodo de Montufiter? Eh, yo creo que es de cariño que me decían mis compañeros. Como soy Moncada, entonces me decían: A ver, Montúfar, nos vamos a la transmisión, vamos a efectuar la, eh, la visita a tal barrio, vamos a ir a tal pueblo. Entonces, el Montúfar nació solamente de Carlos Moncada, Moncada Montúfar. Pero usted, usted me decía que había un amigo, un amigo locutor, si no soy mal de la ciudad de Bogotá. Que le decía así, si lo llamaba ya Montufitar, ¿quién era él? Y cuéntenos de pronto anécdotas de, de esos momentos en donde a usted lo, lo llamaban allá a sus colegas periodistas de Bogotá. Uy, eso estamos hablando del año 93-94. Carlos Poveda Forero, un gran hombre, un gran locutor, un comunicador social, que hizo radio en Caracol Básica de Bogotá, en RCN. Estuve en Amor Estéreo, en Radio Santa Fe, en Furatena, en Radio Super, una eminencia. Y nada más y nada menos que Carlos Poveda, mi gran amigo, es chiquinquireño. Para mí, con todo el respeto de mis amigos, colegas, es una de las voces más privilegiadas que ha tenido esta parte del departamento de Oyajá. Pero claro está, todos mis amigos son especiales para mí. ¿Y Carlos poveda era quien lo llamaba usted Montufita? Efectivamente, sí, Carlitos Poveda lo recuerdo con gran cariño. Ahora creo que está trabajando en la DIAN. Va mi mensaje, mi saludo, mis respetos para Carlos Poveda, a quien también le aprendí mucho y quedé en el camino porque me hizo mucho a, me hizo bueno, faltaron muchas cosas más por aprender, pero ahí nos defendemos un poquito, ahí nos defendemos un poquito. Este episodio se llama precisamente Carlos, eh, perdón, Montufitar. Y su Rocola Internacional. Eh, don Carlos Moncada, quiero que me hable por favor acerca de la Rocola Internacional. ¿Qué era? La Rocola Internacional era un programa familiar, un programa radial, donde lo podían disfrutar todos los públicos, los jóvenes, los niños, las personas adultas de la tercera, de la cuarta edad, porque era también música para todos los gustos. Por eso se llamó internacional música de México, la música de, de la Hermana República de Venezuela, de Perú, de Ecuador, por eso de Argentina también, porque ahí presentaba tangos. Y la rocola se convirtió prácticamente eh, como en la diversión del público, porque durante el tiempo que estuve en la emisora Reina de Colombia, fue un éxito fenomenal. Con ese programa por lo menos duró más de unos 12 o 13 años, no me acuerdo muy bien, pero hasta el, hasta el último día en que tuve salud lo pude efectuar. Lamentablemente pues impedimentos de salud hicieron que no siguiera más en la radio. ¿Usted fue la encargada de, de bautizarlo como la rocola internacional? La rocola... Internacional fue un proyecto precisamente la rocola simplemente fue un proyecto de mi compañero y amigo Carlos Poveda. Él le puso la rocola, pero yo le puse el resto después con el paso de, de los meses o de los años ya lo puse la rocola internacional. Incluso ya hubo presentación en la voz de otro de otro locutor de la capital de la República y por cierto creo que en la emisora guarden esos archivos. Es, es un programa que me marcó, yo creo que hasta el final de mis días. Bueno, quiero que por favor nos hable acerca de, de, de más datos acerca de la Recola Internacional, qué días emitían ese programa, eh, de qué horas, a qué horas, y también que nos hable de pronto eh, si, por ejemplo, tenían invitados especiales. Hombre, usted lo ha dicho, eh. Eh, inicialmente se, se daba in comienzo al programa de lunes a viernes, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 12 del día. Luego, con el cambio de programación de la emisora Reina, ya llegó el noticiero, se, ya se le disminuyó un poquito. Después llegó otro mini noticiero, que lo recuerdo mucho, don Pedrito Gualteros era reportero de su movimiento, se le, disminu, se le disminuyó una horita, pero se seguía manteniendo con la misma energía, con el mismo positivismo, y cada día se sumaban más y más y más oyentes a la sintonía de la emisora Reina de Colombia. Hablemos de, de Simijaca, de los artistas de Simijaca. ¿Tuvo usted la oportunidad de entrevistar en la Rocola Internacional artistas de Simijaca o, o de pronto de la región, de pronto de municipios de la provincia de Occidente en Boyacá o de municipios de la provincia de Ubaté en Cundinamarca y en su espacio llamado La Rocola Internacional? Eh, artistas de Zimijaca, pues los integrantes de agrupaciones populares, de música, música de cuerda, de tiple, de guitarra, de requinto, claro, claro que sí, pero en ese momento no me acuerdo el nombre de las agrupaciones. Del occidente también, claro, del occidente, de Rey, Lan, de Rey Lancheros, de este muchacho cañón, a ver si por allá me recuerda a Marina. ¿Cómo es el, Javier Cañón, muchas gracias, muy amable Javier Cañón aquí lo el occidente muchos, muchos la verdad, pero ya a nivel de Colombia casi todos los populares de México empezando por uh, por don Antonio Aguilar ¿tuvo profesor, la oportunidad usted de entrevistar hombre, a Antonio Aguilar? hombre, eh, el máximo ídolo de la canción la señora Flor Silvestre el que está sonando hoy en día Pepe Aguilar, su hermano Antonio Aguilar, la dinastía eh, eh, otro de los artistas que me marcó Cornelio Reina, Cornelio Reina, Martín Rubalcaba, actores de, de, de cine, de televisión, cantantes, compositores. O sea, Alicia Juárez, la esposa de José Alfredo Jiménez, Alicia Juárez, a ella también tuve la oportunidad de entrevistarla aquí en la ciudad de Chiquinquirá cuando estaba de gira por este país. A la señora Alicia Juárez también la, la entrevisté y así un sinnúmero de artistas que por mi estado de, de la memoria pues se me olvidan. Hago lo posible. Sí, señor. Bueno, hablemos precisamente de, de, de ese tema. Señor Carlos Obdulio Moncada Paez. Actualmente eh, está fuera de las radios, lleva siete años fuera de este medio de comunicación, pero todo se debe a, a un tema, de estado de salud. Por favor, don Carlos Moncada, háblenos acerca de, de qué se trata, por qué su salida de la radio. Hombre, eh, tuve que salirme por causas de una enfermedad que me afectó el cerebro. Para que no se descuiden, tengan mucho cuidado con sus trabajos, con el estrés, eh, no estresarse en su trabajo, no excederse, tener tiempo para relajarse, para descansar. Y yo, como tanto que me gustó mi profesión, la amo todavía, la llevo en mi corazón. Pero de pronto me, me estresé en algo y se me, subió la, se me disparó la tensión. Y eso fue lo que, que hizo que colapsara mi, mi cerebro. Prácticamente me afectó la visión. Eh, casi que, que, que estoy, podría decirlo, eh, casi que me siento en las horas de la tarde, en la madrugada y durante el día, casi que estoy ciego. Pero ahí me defiendo, me defiendo como sea, pero hay que salir adelante. No dejemos, no hay que dejarnos apabullar por las adversidades que nos presenta la vida. Y si es una prueba de Dios, bienvenida. Pero mientras estemos con vida y tengamos el valor de respirar, hay que ponerle la cara al viento. Sí. Y esta enfermedad le ha dejado a usted una, una secuela grave y es que usted puede dormir muy poco. Háblenos acerca de esa experiencia de, de no poder dormir. Imagínense ustedes, estimados televidentes, no tener la posibilidad de poder dormir. Es decir, que llegue la noche, 8, 10 de la noche, y no poder tener sueño, no poder disfrutar de, del sueño. Eso es lo que está viviendo actualmente nuestro maestro de la comunicación social llamado Carlos Obdulio. Moncada Páez, háblenos acerca de esa experiencia de no poder dormir. Ay, es una experiencia que no se la deseo a nadie. Por eso, Dios hizo todo tan perfecto. Qué fácil es dormir, qué rico. Bueno, para quienes duermen en la calle, sabroso, rico. Ustedes lo pueden hacer. Para quienes pagan la rienda y, y, y se atrasan de pronto en la cuentilla de, de, la, de la deuda, pero no, hay que pagarlo. Pero poder dormir es el regalo más lindo que, que Dios nos dio. Pero debido al colapso que me dio a, al cerebro. Pues me imposibilita dormir, de pronto después de las 12 de la noche o 1 de la mañana, dos, puedo conciliar siquiera una horita, dos horitas, máximo dos horitas y media o algo, pero me despierto inmediatamente, me sobresalto y otra vez quedo apagado, pero el resto ya vivo como un bombillo, prendido a todo momento, sin poder conciliar el sueño, sin poder, eso sí es un poco preocupante, pero qué le vamos a hacer, son cosas de Dios, ¿no? Y pues, total, hay que aceptar todo lo que venga de la divina providencia. ¿Qué le dijo el médico en ese momento? Uy, yo creo que la respuesta la da mi, mi esposa. Mi esposa es la que de pronto sabe todo eso, porque ella, en su afán por, por querer. Eh, por desde ese cuenta ya me, empezó a, ya me empezó la faldadera en la cabeza. Eh, en su afán por querer como recuperarme, ayudarme, porque ella hizo todo lo posible. Eh, los médicos fueron los que le dijeron a ella: ¿Qué me, que me ha pasado? ¿Cómo? podía evolucionar o, o cómo no podía evolucionar o si era definitivo. Sí, señor. De pronto más adelantico podemos a ella también hacerle esa preguntita que ella le puede responder con certeza. Viajemos unos años al pasado y recordemos ese tema de, de la Rocola Internacional. Hagamos de cuenta que, que hemos viajado en nuestra máquina del tiempo al pasado y tenemos... Al señor Antonio Aguilar, ahí en los estudios. Yo no sé si fue de manera, fue de manera presencial o telefónica que usted entrevistó a Antonio Aguilar. No, 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 no. A él lo entrevisté físicamente en la capital de la República. Bueno, ¿cómo fue ese momento? Recuerden, tenemos aquí a Antonio Aguilar. Viajemos hacia el pasado, lo tenemos aquí. Usted está eh, en estos momentos con su grabadora y tiene a Antonio Aguilar. ¿Cómo fue ese momento? Le voy a comentar y a ustedes, amables televidentes, que van a ser fieles testigos de la siguiente historia. Sucede que para entrevistar al Charro de México, es como hoy en día ir a entrevistar a Vicente Fernández, no es nada, no es nada fácil. Se tuvo que hacer eh, como una petición al empresario y por medio de los amigos de la radio en Caracol, Bogotá, hicieron el puente, el enlace. Pero vuelvo otra vez al tema. El señor Carlos Poveda que trabajó en, Car en Caracol, Bogotá, y estaba trabajando en Reina de Colombia, él hizo todos los contactos, se envió una carta a Bogotá, eh, por lo menos en 15 o 20 días contestaron, sí señor, pueden ustedes llegar a Bogotá, van a estar ubicados los artistas ahí en el Hotel Chela Toc Internacional, y por supuesto que de tantos eh, periodistas, locutores que habían... Yo era el único de provincia y fui el último que pude entrevistarlo, y eso con afanes, porque el señor Aguilar, el señor Aguilar se iba para, para Medellín a cumplir con sus presentaciones, pero fue muy formal. La señora Flor Silvestre, que en paz descanse, don Antonio Aguilar, espectacular persona, sus hijos, y me recibieron como si me conocieran hace tiempos, como si me conocieran hace tiempos. ¿Y sabe qué, qué les llevé aquí de Chiquinquirá? A ver, yo creo que unas arepitas envueltos, ¿qué le llevo? Algo más que eso, ¿qué más, de, qué más se puede llevar? La, la... La, la imagen de la Virgen del Rosario. Oiga, pues precisamente le llevé un, una imagen de la Virgen del Rosario, que de era un cuadro hermosísimo, que en ese entonces me lo autorizó que se lo llevara el reverendo padre Luis Francisco Sastoque Poveda, porque hicimos dos intentos, la primera vez no vino el señor Antonio Aguilar, porque los empresarios le quedaron mal, no le enviaron un dinero que tenían que enviarle, entonces él no pudo venir, pero la segunda oportunidad ya fue cuando me entrevisté con él, pude, pude encontrarme con él, pero fue un proceso de contactos, de demora, prácticamente de, de agendar la cita, y se llegó al se caso y, y hablé con él como si nos conociéramos de muchos años atrás y fue muy cordial conmigo y de eso eh, tengo grabación de la entrevista que se hizo en radio, porque fue que le una grabadora de casete, yo no tenía la facilidad de llevar una cámara, nada, yo, a mí se me hacía imposible que se me iba a realizar el sueño, pero tengo la grabación en casete y más adelante de ser posible les puedo facilitar la grabación para que ustedes pasen algunos apartes de esa entrevista que se hizo con Antonio Aguilar. De las preguntas que Antonio Aguilar le respondió, ¿qué qué respuesta recuerda? ¿Qué respuesta recuerda tal vez de lo que él le respondió a usted? Lo que le pregunté que cómo cómo fueron sus inicios en en el mundo de la música, cómo empezó el mundo de las películas del cine. No, le preguntaba al Señor muy formalmente y él me respondía amablemente, ¿no? Todo que sí o que no, cuando le dije, a don Antonio Aguilar, maestro, maestro Antonio Aguilar, estoy, estoy orgulloso de usted, de estar frente a gran personaje, porque usted es el máximo ídolo de la canción mexicana. Entonces, con lo que él me respondió. No, Carlos, no, 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 no. No, eso no es así. No, Carlos, no, no, no. no. Y sabiendo que, que sí lo era. Entonces fue tan humilde y me, me aceptó a decirme que no. Apuntó a decirme que no, que no, que él era, que él era un hombre de campo, pero nunca esperó tanto éxito. Ese éxito que hasta ahora se mantiene, y por las redes sociales todo. Y por toda parte suena a don Antonio Aguilar y don Vicente Fernández. Sí, señor. Estamos en estos momentos compartiendo con el maestro de la comunicación social, el señor. Carlos Obdulio Moncada Páez, gracias a la cámara de mi gran amigo Jimmy Alejandro Cabra Ortega, estamos pudiendo este episodio llamado Montufitar y su Rocola Internacional. Y hablando de la Rocola Internacional, don Carlos, yo quiero que usted me recuerde, bueno, ¿cómo, cómo iniciaba el programa de la Rocola Internacional? Digamos, estamos aquí en estos momentos en los estudios, eh, eh, imaginémonos, utilicemos ese sentido tan maravilloso de la imaginación. Estamos en estos momentos en los estudios de la emisora Reina de Colombia 870 AM. Usted está ya enfrente de su micrófono, está enfrente de su consola y, y, y ya va a pocos segundos de iniciar la Rocola Internacional. Oiga, usted me la pone un poquito, un poquito de para arriba, ¿no? Eh, como era natural, se presentaba... Con el cabezote del locutor que en entonces hacía la presentación, el locutor. Luego yo entraba eh, diciendo. ¿Qué tal amigos de Emisora Reina de Colombia? A partir de ese momento los acompaño en la Rocola Internacional Ustedes pueden marcar al 726-2436 Llamen y con mucho gusto los complaceré Bueno, a las señoras que están allá en casita Haciendo el almuerzo, al amigo, al vecino Llamen al que tiene a la, 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 la Por si me entiende ¿no? Entonces ya la gente sabía Es algo así, ¿no? Pues no me, no me acuerdo muy bien Pero era algo así Me pedían los discos Me pedían sus complacencias Y yo con mucho gusto, amablemente Pues trataba Ah, sí, señor, claro. Trataba en complacerlos y por eso era esa multitudinaria audiencia. Era preocupante. Oiga, era tan grande la audiencia que los amigos de otras emisoras me pedían favores, que los complacieran en la rojola de las otras emisoras. Pagaban los servicios sociales en emisora Reina de Colombia porque sabían el gran cubrimiento y la, la audiencia. ¿sí? No, sabe, no sé cómo lo haría, pero que tenía sintonía. Sintonía la tenía porque la tenía. bueno Háblenos acerca de una experiencia que usted tuvo. Eh con tantos servicios sociales que le llegaban a usted en, en ese momento a la emisora y ya se acercaban, creo que eran como las 12 del mediodía, y se, y se acercaba ese programa que se llamaba Bocunza, radio periódico Bocunza, y usted tenía que, pues rápido, terminar de leer los servicios sociales porque, eh, don, don, ¿cuál es Raúl el nombre? Ospina. Raúl Ospina Ospina, pues era un poquito más y, y muy puntual, muy y usted bien. tenía que, 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 que terminar de leer, y estaba leyendo un servicio social, uh, y bueno, cuéntenos, ¿cómo fue esa experiencia? Un servicio social en donde usted anunciaba eh, la, la misa, la, 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 como que era el fallecimiento de alguien y como que se le cruzaron los cables, los cables, ¿y qué pasó? Ahora sí, que, ahora sí que se me cruzan los cables de verdad. Ahora sí que se me cruzan los cables. Bueno, haber hecho cabeza, haber hecho cabeza. Ay, Dios mío, llueve. Sucede que estaba, pues como, como en ese entonces... El programa era muy escuchado y toda la mañana en servicios sociales, servicios sociales que hay mí, que las invitaciones a misa, galleras, que la invitación a, a bailotecas, bueno, en fin, a todo lo que fuera, que la lectura de edictos. Y, y tipo 11, 11, 11 de la mañana, 12, llegaba el cataplasmo de servicios sociales, de misas, de entierros, de todo eso. Y empezaba ya, empezaba yo como. Como a tirar misiles, una cantidad, pero era impresionante. que Yo mismo quedé impresionado, después le, pre, le preguntaba ya a, a la gente si ¿sí entendieron lo que yo les, les dije a través del radio. Decía, claro, usted lee ligero, pero se, se, se le entiende. Entonces estaba tan cansado que yo estaba eh, en ese entonces leyendo casi el último servicio. Era una invitación a una misa de un señor que había fallecido en Otanche. Y al último. Estamos invitando a la misa por el eterno descanso del señor fulano de tal. Eh, están cordialmente invitados y cuando, cuando en vez de decir que quedarán eternamente agradecidos, entonces dije, dije yo, quedan a la invitados, porque no olviden, habrá servicio de y restaurante, habrá bebidas, comidas típicas y no sé qué de la región. Y se me cruzaron los cables porque como decía que iban galleras, decía entonces eso, eso me pasó. Y me llama la familia, no son Carlitos, no, no va a haber no va a haber comidas, no va a haber, no, es, no, no hay servicio de bar y restaurante, no hay comidas típicas ni galleras, nada de eso. Entonces, cuando yo desperté dije, pero Dios mío, ¿esto qué me pasa? Eso le pasa a uno por el afán de querer hacer las cosas a la ligera. Entonces, como a todo momento estaba con el cuento de las galleras, que la gallera San Marcos, que la gallera Picador, entonces, es que invitando a, a una misa de nueve días, me parece que era, y a lo último, habrá servicio de bar, restaurante, piqueteadero, no sé qué, y la gente me llama, pues, preocupados y muy, muertos de la risa, no, Carlitos, no vuelva a decir así, sí, más o menos, no, ese es el cuento, más o menos, sí bueno, señor. Y lo recordamos bastante a usted por, por los servicios sociales. ¿Cómo, ¿Cómo iniciamos un servicio social? Tenía una, una manera especial de, de, de iniciar con los servicios sociales. Hagamos de cuenta, viajemos otra vez al pasado. Vamos eh, al pasado. Vamos al pasado. Vamos, eh, unos, viajemos unos eh, 15 años atrás, por favor, y viajemos a los estudios de Reina de Colombia. ¿Cómo hacía usted los, los servicios sociales? Eh, por ejemplo, la invitación a, a una misa. Ah, bueno. El señor José Vicente Páez descansó en la paz del Señor. Sus hijos, fulanos de tal, frenos tal. Bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Ay, es que, bueno, esto de la cabeza sí que lo pone uno mal porque se me olvidan las cosas. Amables televidentes, les ofrezco disculpas porque comprenderán un accidente cerebrovascular no es tan fácil de saber sobrellevar. Y yo lo hago con amor ante las cámaras porque yo estuve en eso durante mucho tiempo. Pero. Sí, que a uno le hace malas jugadas eso de, del pensar, pero más o menos así, sí, era muy pausadito, muy bien leído y invitaba muy bien y a eso le gustaba a la gente, que entendieran el mensaje, que entendieran lo que le iban a decir a... Ah presentaciones de reina. ¿Cómo eran las, las, las identificaciones de reina? Por ejemplo, normalmente la, las personas que escuchan radio se dan cuenta que cada hora o cada media hora suena una identificación, ¿Qué es una identificación en donde nombran, el, eh, el, valga la redundancia, el nombre de la emisora, el dial, la frecuencia, la ciudad de donde emite, todo eso. Y don Carlos Moncada, pues, era una de esas voces de la emisora Reina de Colombia. ¿Cómo era una de esas identificaciones? Tranquilo, vamos atando cabo vamos viajando bueno, al pasado. También, sí, sí, ustedes comprenderán, ¿no? Porque eso de pronto lo pueden tener ahí en archivo y suena más bonito. Ahorita yo les voy a de pronto a decir algo, pero tarareo mucho, tarareo. Entonces decía, esta es, emisora Reina de Colombia, 870 AM, emisora Reina de Colombia, la voz del santuario, más cerca, más nuestra. Esta es. Emisora Reina de Colombia. Voz del Santuario Mariano Nacional. Desde Chiquinquirá, Boyacá. Emisora Reina de Colombia. Estación HJGD. 870 kHz. Emisora Reina de Colombia. Radio a su servicio. Más cerca. Más nuestra. Así era, pues esa es la idea. Yo creo que, es, que no es toda la identificación, pero es la idea, es la idea, es un poco de lo que puede haber hecho en esa oportunidad. Y todas las mujeres enamoradas de esa voz y se imaginaban y querían conocer al gran Carlos Moncada. ¿Cómo era esa experiencia? ¿Cómo era esa experiencia en donde venían los oyentes, hombres o mujeres, a querer conocer, además de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, a Carlos Moncada? Pues sí, ese era un decir de la misma comunidad. Decían, Carlos, oye pues, hay una cosa que viene a visitar a la Virgen del Rosario, pero hay gente que viene de los Santanderes de Cundinamarca, de Boyacá, de Santander, a ver quién es Carlos Moncada, quién es, cómo se lo imaginaban. Y llegaban de pronto esos mujeronones del Occidente, de Boyacá, de Pauna, de Otanche, de San Pablo de Orbur, de Barbosa, venían ahí con su presente, me traían ahí su paquetico y preguntaban don Calixto Moncada y pues en ese entonces no había tanta restricción pues podían pasar a hablar conmigo cuando decían don Carlos Moncada y usted es Carlos Moncada oiga y eso tan chiquitico y tan gordito y uno decía y tan feito decía pero soy Carlos Moncada pero sin embargo se me iban y me echaban el brazo me comían a picos muy formales muy queridas las niñas pero con el, el más absoluto respeto con las niñas, las damas, las señoras o las señoritas, mi más profundo respeto. Y también los caballeros en oportunidades me daban el abrazo y también me daban el beso en la mejilla. Porque, sí. sí, señor, me daban el beso en la mejilla todo el mundo, porque me querían, era como un papá, porque aparte de ser un locutor, yo era muy consejero a través de la radio. Luchaba por la familia, luchaba siempre por el hogar, luchaba con mis comentarios, porque en el hogar... Hubiera comprensión, los padres hacia los hijos, los hijos hacia los padres, y que hubiera siempre la obediencia. ¿Sí? Yo luchaba por eso. Aquellos padres que eran irresponsables, decía hombre, pues los hijos no tienen la culpa de haber venido al mundo, ayúdenlos a, a criar, a levantar, apórtenle a, a, a las madres de los niños, porque quien no vea a un hijo pequeño, olvídese, nunca lo van a ver grande. Entonces, pues prácticamente a veces también hasta me decían: Carlos Moncada ya es un monseñor aquí en la ciudad de Chiquinquirá. Fray Carlos Moncada. Ah, pues, pues sí me, me podrían decir eso, pero de cariño, ¿no? Porque era que gracias a Dios y a la inspiración divina de nuestra reina y patrona, la, nuestra reina y patrona, la Virgen de Chiquinquirá, y como soy muy devoto a ella, pues me encantaba también, aparte de ser alegre y jovial con la música y todo, pues yo lo era también en la vida real. También casi que, casi que predicando desde la emisora, porque esa era mi vocación y todavía lo, todavía lo siento. Todavía, todavía, todavía lo vivo los, y lo siento, así como lo hacía en unos añitos atrás ahí en la emisora Reina de Colombia. El maestro de la comunicación social, Carlos Moncada, y este episodio se llama Montufitar y su rocola internacional. Muy famoso porque. Lo, lo recordamos en la emisora Reina de Colombia, en especial en aquellos momentos en donde muchas familias se levantaban muy temprano a las 4 y 30 de la mañana y lo primero que empezaban a sintonizar era el Santo Rosario y a las 5 de la mañana la Eucaristía y después de la Eucaristía una canción. O, y, no, ya, ya don Carlos nos dice si primero era la canción y un poema, el poema peregrino. Don Carlos, ¿cómo, ¿qué era primero, la canción o el poema? Eh, en oportunidades yo colocaba una canción, es de Antonio Aguilar que se llamaba, o se llama La Montaña. Ustedes de, de, después se las va a presentar por favor ahí en el canal de televisión. Y luego venía un poema que se llama El Poema Peregrino. Y decía, pues ya no me acuerdo bien por, por la faldita que tengo en la cabeza, decía, Madre Reina de Colombia, desde que te abandonaron y el pensamiento cambió. Hay heridas en mi pecho y sangra mi corazón. Solo soy un peregrino. Ay, Dios mío, se me olvidó. Se me olvidó, pero bueno. Eh, vamos a hacer lo posible porque se encuentre en la emisora. Y ruego de corazón: si por casualidad algún oyente tiene ese poemita grabado, es con acompañamiento de música llanera, por favor háganlo llegar al canal de televisión. El poema peregrino de Carlos Moncada. Madre Reina de Colombia, desde que te abandonaron y el pensamiento cambió, hay heridas en mi pecho y sangra mi corazón. Solo soy un promesero, soy tu humilde servidor, que después de andar el mundo a pagar una promesa, Hquinquirá llegó. Yo conozco de tu gracia, de tu bondad, de tu amor. Por eso madre querida, de rodillas yo te imploro me otorgues tu bendición. La misma que le diste un día a nuestro hermano Simón. A los héroes y mártires que ofrendaron la vida para librarnos a todos del yugo del español. Si la gente no lo recuerda, yo se lo recuerdo hoy. Te despojaste de todo. Nos diste con mucho amor tus joyas y tus riquezas. Llevando tu bendición pudimos izar tranquilos el pabellón tricolor y en nuestra patria querida la libertad floreció. Los años fueron pasando, otro milenio llegó, matándonos entre hermanos se encuentra nuestra nación. Entonces de qué ha valido el sufrimiento y dolor. Como un cóndor y un hermano, como tu hijo que soy, yo te pido este favor. Te lo pido con respeto, con fe ciega y devoción, que nos ayudes a todos para acabar esta guerra que solo causa pavor. El diálogo es el camino. No existe otra solución. La patria está convencida. Llevamos tu bendición. Te prometo, Virgencita, que el 26 de diciembre... Que se cumple un año más, que en la choza de María Ramos tu imagen se renovó. Vendrá de nuevo este cóndor a agradecerte, madre mía, a agradecerte el favor. A los 15 años del señor Carlos Moncada se le metió por ahí un gusanillo. Sí. El gusanillo de la radio. ¿Cómo fue esa experiencia de, 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 de los 15 años cuando entró ese, ese gran amor por la radio? usted sabe que el gusano empieza a molestar. ¿No? el gusanito, la pasión por, por cualquier profesión. en ese caso estaba yo en la escuela, en, en la universidad, barrio sucre de chiquinquirá. y desde muy niño se me metió la, la pasión por la radio. ya fue cuando empecé a llegar. empecé a llegar a. a, a si no, se nos filtró. Se nos filtró, se nos filtró, el, el, pero no, pero no importa, porque para allá vamos, para allá vamos. Entonces, eh, usted estaba estudiando en la escuela a los 15 años, a propósito, ¿cuál era el nombre de la escuela? Bueno, el nombre de la escuela era Barrio eh, Sucre, la escuela del Barrio Sucre, el Barrio Sucre de Chinquera. Y entonces yo escuchaba la radio, y escuchaba la radio, y me hice amigo de pronto de llegar ahí al estudio de Radio Furatena, Amigo del señor Luis Alejandro Rocha Zamudio, era el ingeniero. Y empecé como el, el muchachito mandadero eh, a efectuar oficios varios ahí en la emisora, a sacar la basura, a virotear el gigante radioteatro de los grandes eventos, a recoger cables, pero yo con la pasión de que algún día quería ser locutor, pero siempre mis, los amigos ahí me veían como el enano ahí de, del cuento, me decían, no, mijito usted tiene es que estudiar tiene que capacitarse, si quiere llegar lejos tiene que ir a la universidad tiene que prepararse eso este chinito que va a ser locutor yo, pero sin embargo insistí insistí, seguí, seguí y así duré durante un largo tiempo hasta, hasta los, los niños de Doña Natividad se los ayudé a alzar cuando las niñas, cuando pequeñitas mi grato recuerdo para la doctora en la Rocha, desde niña la tuve en mis brazos, la ayudé a alzar, le, la ayudé a, a que se tomara su teterito, me la dejaban ahí a cargo mío, don, el papá, don Luis Alejandro, en actividad en ese entonces. Pues yo, era, pues, muchacho ahí, pero yo por todos los medios me enamoré de la Radio Juez por intermedio de la emisora Radio Furatena, cuando estaba en ese tiempo las voces de Gustavo Pardo Ardila. Jaime Ortiz Franco, eh, Ernesto Roa Morales, entre otros grandes que eran grandes eminencias. Y poco a poco, pues empezó mi pasión por la radio. Fue cuando me dieron la oportunidad de irme para Simijaca, bello pueblo que me vio nacer, que me vio nacer eh, eh, radialmente. Allá en Simijaca, don Misael Rodríguez me dio la oportunidad en la emisora del pueblo que se llamaba La Voz de los Andes. Tenía que irme desde aquí de Chinchrase, allá en bicicleta parrillera. Todos los días llegaba a las 2 de la tarde y aquí regresaba a mi ca a la casita mía a las 7, 7 y media de la noche, con esa oscuridad y ese peligro de carros. Pero si es que uno no se esfuerza en la vida por hacer algo y nada fácil le, le llega del cielo, hay que esforzarse. Pero gracias también a don Ismael Rodríguez, empezó ese gusano a molestar mucho más. Cuando usted inició allá en La Voz de los Andes, ¿usted cuántos años tenía? No, no me acuerdo por ahí que, por ahí unos, por ahí unos, ya, pero ya, ya era un poquito más grande, ya era más grande, por ahí unos 17, 18, no me acuerdo muy bien, pero ya un poquito más grande, ya ya, ya sabía que era lo que hacía. Y él me, me dio la oportunidad, pero todos los sábados, y pues él me pagaba muy bien, y estoy de eso estoy muy, muy bien agradecido. Don Misael Rodríguez, pues... Su señoría me daba flamantes once, chocolate, en leche, queso, pan, huevos, pero para mí era el mejor premio de la vida porque no todo es el dinero. Él me abrió también y me dio la oportunidad de, de hacer radio. Don Misael Rodríguez. ¿Cuánto tiempo duró usted en La Voz de los Andes? No, pues eminentemente muy poquito. No sé si duré yendo por ahí un mes o dos meses, no sé. Pero era, era esporádicamente los sábados en un programa que él tenía que se llamaba Sabadito Alegre y era muy popular. Sí, señor. Eso le cuento. Únicamente en la voz de los Andes usted realizó Sabadito Alegre o también tuvo la oportunidad de realizar otros programas radiales? En Muso ya más adelante con el pasar de los años en Muso, Listo, pero no, hablemos en este caso, sí. antes de pasar a las ondas de Muso eh, eh, hablemos de, 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 de la voz de los Andes, únicamente Sabadito Alegre únicamente, sí señor únicamente Sabadito Alegre porque en ese entonces la emisora, la voz de los Andes era muy escuchada en Semijaca en todas las veredas, en el municipio era pues era, era la tecnología de la época y era la radio que se escuchaba entonces era, era, era muy, muy bonito estar allá. pero él me daba la oportunidad, venga los sábados mijo pues yo, como fuera, no tenía palpasada y me iba en mi bicicleta. Y al dar llegaba. Un poquito cansado, pero empezaba ahí la programación de La Voz de los Andes. ¿Cómo conoció usted a La Voz de los Andes? ¿Cómo fue ese primer contacto? O sea, ¿por qué se fue, por ejemplo, para, para La Voz de los Andes y no de pronto se fue para otra emisora? Pues porque La Voz de los Andes me abrió las puertas. Eh, yo la escuché aquí en Chinquirá y era, es que era muy escuchada la emisora, se cogía en San Miguel de Sema, en Saboyá, eh, por allá en Susa, en, en varios pueblitos la escuchaba para el lado de Buenavista, era de muy baja potencia, pero con alcance. Entonces fui por solo conocer la emisora, y el señor muy amablemente me permitió entrar a su casa, que creo que aún vive ahí, y me dio la oportunidad, se lo agradezco mucho, don Misael porque usted, su esposa y su familia fueron conmigo muy especiales, me dieron esa, esa confianza de estar en su hogar y por ahí empezó por la voz de los Andes, pero ahí fue donde me dieron oportunidad de hablar, hablar, fue ahí. Actualmente el señor Rodríguez en Simijaca vive sobre la calle novena, más arribita de la Casa de la Cultura, cerquita de una panadería que se llama Alaska, ¿ahí mismo quedaba la emisora? Pues ese en, era en una casa de dos pisos ahí donde donde funcionaba, donde funcionaba, donde estaba un taller de, de reparación de radios, creo que de cercas eléctricas. Ahí pegadito quedaba como un billar de un señor Ramírez, de cómo es que se llama así, de un Eduardo Gerardo Ramírez, bueno. Sí. Entonces creo que queda por ahí en eso. Todavía vive, todavía existe ahí el señor. Sí, señor, ahí tenemos conocimiento, todavía está eh, vivo, es su señora esposa infortunadamente falleció, que Dios la tenga en su santa gloria, pero él todavía sigue vivo, inclusive sus hijos, la profe Betty Rodríguez, pues quiere también hacer un especial eh, para poderlo entrevistar al señor Rodríguez, para podernos hablar de la voz de los Andes. Hablando de la voz de los Andes, eh, don Carlos, ah, recuérdenos un, un programa que usted, que usted, que usted, que usted hacía ya sabadito alegre, ¿cómo lo hacía? Viajemos al pasado, viajemos cuando usted tenía unos 18 años de edad más o menos y, y bueno, ¿cómo era es, esa locución que usted hacía en ese momento en La Voz de los Antes? Pues era muy animada, era muy animada y con el amor que uno tenía por la profesión y que quería, mejor dicho, sembrar allá para luego recoger que me dio muy buenos resultado, Pues era muy alegre. Eh, en ese entonces presentaba música bailable, música popular. sí, entonces, imagínese, uno con, con ese amor y ficción por lo que le gusta. Pues era muy alegre, muy extrovertido, todo dinámico, sí señor. Pero recuérdenos un pedacito de su locución, por ejemplo, eh, usted decía que a qué hora llegaba, llegaba ya a las 2 a de la tarde, dos de la tarde y me regresaba a Chiquinquirá a las 7 de la noche. Listo, hagamos de cuenta que son las 3 de la tarde. 3 de la tarde de un sábado, eh, hace cuando usted tenía 18 años, eh, y entonces son las 3 de la tarde, estamos eh, en los estudios de La Voz de los Andes, y usted en ese momento estaba hablando al aire, en esa emisora, la seguramente creo que fue la primera emisora, aunque me dicen que antes de llamarse La Voz de los Andes, él la llamó ecos del Picos Cicuara. del Cicuara, ecos o picos. Ecos del Cicuara. Ecos del Sicuara, listo, entonces creo que Ecos del Sicuara fue la primera emisora, el primer medio de comunicación, el segundo medio de comunicación se llamó La Voz de los Andes. Usted está en La Voz de los Andes, son las 3 de la tarde, es un sábado y eh, enfrente tiene usted el micrófono de La Voz de los Andes. ¿Cómo, cómo era una presentación suya en ese momento? A ver, permítame con todo respeto, eso, eso se sí, sí. eh, hace. Así cogí el micrófono, decía, bueno, bueno amigos de la voz de los Andes, y en este momento estamos con mucha alegría, con mucho ambiente, a ver mi gente, todos a disfrutar, a vivir el momento especial con la música del loco Gustavo Quintero. Y la otra era, aquí viene Rodolfo Aicardi y el éxito del momento, ta, ta, ta. Y entonces seguía así la, la animación, sí, era muy dinámico, muy fovial. Lo que pasa es que en ese momento vuelvo y les digo, la cabeza ya no me sirve porque no tengo memoria, pero gracias a Dios, Dios eterno es muy bueno con todo el mundo. Y la reina y patrona, la Virgen de Chiquinquilá, es muy milagrosa. Hoy me tiene hablando ante ustedes y después de siete años de no coger el micrófono, primero anoche lo hizo Cosme Muñoz, Cosme Muñoz mi gran amigo, y luego la, gran, la grata sorpresa de ustedes, mis grandes amigos, de venir a, mi, a la casita mía. Pues eso me llena de alegría. Me da vida y me motiva a seguir adelante porque yo ni con nadie hablaba aquí ni salía a la calle. Eso lo tomo como un verdadero milagro de la vida porque yo, yo prácticamente estaba como, estaba como mudo, no hablaba con nadie. Cómo va a estar mudo el maestro Carlos Moncada, maestro de la comunicación social. Ya no eh, hemos viajado al pasado por Reina de Colombia, también por la voz de los Andes, que inclusive varias personas me decían que también les pasaban algunos, como decimos popularmente, chascos en la radio. A veces dejaban por ahí el micrófono abierto y se escuchaba por ahí la voz de la esposa, la voz por allá de la cocina, la voz de, 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 de esos momentos. Recuérdenos esos momentos de, 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 de chascos radiales allá en la voz de los Andes. Ah, no, no, no. Eh, en la voz de los Andes afortunadamente no me pasaron chascos porque como uno iba bien conectado, bien conectadito y sabía que era una responsabilidad grande, grande, y le, el miedo que le tenía de pronto a que, a que el dueño de la emisora me dijera, no, 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 eso usted es muy descuidado, no me sirve entonces, no, 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 no mi hijo así, no. Entonces trataba por sobre todo lo que hubiera en hacer a, a la perfección buena radio y eso que se manejaba era en estos aparatos ¿verdad? en grabadora en casete llevaba la música de la casa y allá también don don misael rodríguez tenía mucha música en casete y en disco de larga duración grandote entonces era, era un, un fiasco porque por ejemplo utilizar grabadora de esta una silver o de esta que tenemos acá una, una silver 230 cuando se entregaba la cinta se entregaba la cinta, eso era, el, o, la, o la publicidad, sí. uno se metía en, la, en las de Troyas sin salida, pero afortunadamente este era el disbar y meter a la, la música cuadrada y sacarlo así, eso, sí. eso uh, por ejemplo, exactamente, exactamente eso era, lo ponemos por ejemplo así para los muchachos que hoy en día no conocen estos aparatos, esta es una grabadora y este era el sistema de música, el casete, el casete, ¿sí?, Aquí sol, solamente se grababan 30 minutos de música y cuando se entregaba la cinta, pues quedábamos de verdad, nos tocaba acudir a, a improvisar, ya usted eligiera un disco y a colocarlo en el tornamesa. Eso era un poquito molesto y fregado y especialmente para el oyente, pero uno se defendía. Ahí era donde verdaderamente se hacía radio, 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 porque hoy en día la, la tecnología y todo, usted puede programar una emisora 8 días, 15 días, un mes porque el disco duro le da para todo eso. Entonces es muy fácil. Ya los locutores viven muy relajaditos. No tienen que pensar en que tengo que cuadrar los discos, que de la entrevista se la comió la cinta. No, no, no. Es muy fácil, muy fácil. Hoy en día hasta la tecnología de música y manejar una emisora. Se hace directamente desde un teléfono. Desde la casa usted puede manejar su propia emisora, puede desde su casa estar programando la música, la publicidad y todo. Y puede estar pendiente incluso de lo que está pasando en el estudio porque todo lo está viendo por por el, por el teléfono. Eso le cuento. Estamos en esos momentos en la casa del señor Carlos Obdulio Moncada Paez. Oiga, a propósito, ahorita me va, me va a decir a por qué le pusieron a Obdulio. Oiga, yo no me acuerdo. Obdulio, pues es un hombre por el egipcio, a lo mejor, o no sé dónde, pero yo creo que me castigaron, ¿no? Me, me pudieron haber, haber puesto Carlos Moncada Matraco, pero Obdulio no, pues eh, sí he escuchado ese nombre, Obdulio, pero no es muy común. No es muy común. Les estaba comentando que eh, el maestro Carlos Moncada paez nos ha abierto muy amablemente hoy eh, las puertas de su casa para hablar. Y para eh, viajar un rato al pasado para que nos cuente experiencias viajemos a propósito en nuestra máquina del tiempo al pasado y regresemos a Radio Furatena quiero que Don Carlos Moncada nos cuente esa experiencia de cómo así que 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 eh, es su amigo Daniel Castiblanco, que trabajaba en Radio Furatena, le pedía a usted el favor que por favor lo saludara en los cumpleaños de don Daniel Castiblanco, pero en su programa allá en Reina de Colombia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese momento? Danielito, Danielito, muy querido. De verdad que Daniel también fue uno de los locutores que me inspiró. Gracias a usted, Daniel, a Jaime Ortiz, a Gustavo Pardo. Pero Daniel fue. Y es y sigue siendo, y gracias a Dios, es una institución viviente, es una enciclopedia, es un archivo, porque él sabe de música, sabe de radio, de periodismo, ha sido de todo, es un hombre que también nos ha representado en el humor, en Caracol, por más creo que de 20 veces en Caracol, eh, felices. sí, en sábados felices. Y de pronto, ya cuando Danielito salió de Emisora Reina de Colombia, él salió y yo ocupé el puesto que me dejó ahí calientico para que yo llegara ahí a, a hacer radio. Pero vea cómo son las cosas. Cuando hay, hubo oportunidades que Daniel nos encontramos, yo Carlitos, cómo está! De pronto hablábamos un rato y me decía Carlos: Recuerde que mañana es día tal, es mi cumpleaños. Hágame el favor, Carlitos, si me saluda, que mañana estoy de cumpleaños y lo voy a escuchar. Entonces yo seguía eh, en la mañana el saludo para mi amigo Héctor Daniel Casilanco Corredor, con las canciones bonitas, la música popular que a él le gusta. Y por supuesto, si él me, me está escuchando, me está viendo o se entera de, esta, de este programa, Daniel, mi cariño, mi respeto, mi admiración para usted, porque es un gran señor. Y gracias a Dios. Hoy está donde está porque usted, se lo merece, porque usted se lo merece, porque usted luchó, trabajó y hoy en día está trabajando muy descansadito. Hoy en día, mejor dicho, yo lo admiro mucho, Daniel. ¿Y, y cómo fue ese momento en donde eh, se le perdió el perro de la señora Nat Natividad Ballesteros y ella pagó cuñas en Reina de Colombia, siendo ella la gerente de Radio Furatena? Oiga, pues sí, no, son cosas, ¿no? Eh, son cosas bonitas porque Doña Nati tenía su mascotica, su perrito, y lo adoraba tanto. sabe que uno, por, por algo que quiera, eso no tiene valor, no le importa pagar lo que sea. Y de pronto, aprovechando que en el programa que yo efectuaba era muy escuchado, pues yo mismo me sorprendí, porque como yo cogía las, de una vez las cuñas y cuando de pronto, atención, se ruega la persona que sepa el paradero de un perrito, eh, ¿Cómo se llaman esos perritos pequeñitos que son motocitos laranuditos? Freddy Spuder, y cuando Lega dice que, que para mayor información con la señora Natividad Rocha eh, eh, al teléfono tal 2540, dice, ¿cómo? Recorcholis, Radio Furater ¿está, está anunciando aquí en Reina de Colombia y pagó varios servicios, dije, pues claro, doña Natividad sabía que el programa era de sintonía y que don Carlos Boncada eh, estaba. Pues todo el mundo quería anunciar y eso me llenó de alegría. Pues la experiencia fue esa y de, y de pronto los otros compañeros también. Alfonso Moya, sí, de pronto lo conocen, ¿no? Sí, señora. ¿Qué, ¿Qué pasó con Alfonso Moya? Alfonso Moya también. Cada vez que su mamita cumpleaños me decía Carlitos. Compañerito, hágame el favor de saludarme a mi mamita, porque recuerde, mañana domingo está cumpliendo un añito más de vida. Y él, después del, del Santo Rosario, la Santa Misa, y se empieza la rojola, ve, imagínese yo trabajando en Radio Furatena, pero vive pegado esa su merced, a usted nomás, Carlos Moncada. Y durante varias veces yo lo hice, y por eso nos hicimos muy amigos con Alfonso Moya. Con Alfonso Moya nos hicimos muy amigos. Otro de los compañeros al día de Radio Frontera era Carlos Rodríguez. ¿Quién era Carlos Rodríguez, el conductor del transmóvil de Radio Furatena? Pero como se le ha muerto su se, perdón, el suegro, la esposa lo mandaba a, la, a emisora Reina de Colombia siempre a pagar los servicios y le decía, oiga Carlos, usted trabajando en Radio Furatena no pasa los, págalo, no pasa los servicios ahí. Le decía, sí, Carlitos, pero es que mi mujer y yo, pues los colocamos ahí en emisora Reina de Colombia porque como la gente le gusta escucharlo por su recocha y por todo ahí en la rojola, pues aquí los pagamos. Aquí en Reina, y así sin número de, de cosas, éramos una familia, furatena y reina, reina y furatena, pero hubo esa familiaridad y espero que hoy en día se siga continuando, que no haya esa competencia como la que existió hace muchos años, no, hoy en día es una competencia de amigos, de hermanos, de familia, y chévere, pues haciendo las cosas bien, hay que competir, pero... Con calidad, no competir por competirse, sino, sino por calidad, por darle mejor a lo, lo mejor a los oyentes y no demostrar cierto egoísmo o apatía ante el oyente, no, eso no se debe hacer. ¿Qué tal yo, por ejemplo, ir a ponerme celoso que porque fulano está habla más bonito? No, bendito sea Dios, él habla más bonito, o de pronto está capacitado para, para entrevistar a su gente, porque estudió, o, o algo así, ¿no? Uno no hay que vivir de, de, de egoísmo, hay que hacer las cosas bien, bien hechas, y de pronto aportar para que otros hagan mejor las cosas como uno las puede hacer. Uno, por ejemplo, yo soy simplemente un eslabón en la vida de, de las personas. Pues eh, mi cariño, mi aprecio, mi respeto, porque eh, en, varias, en eh, varias oportunidades mis amigos me dicen que han aprendido de mí, pero digo Dios mío de mí que pueden aprender un, humanamente, pero no. Ahí yo creo que ustedes son los que tienen la palabra porque uno no me doy cuenta que es lo que yo soy que era lo que decía la aire nada, sino lo que me salía de acá. ¿Quién es Angreyuca y de y de qué manera influyó en, en su vida, en su vida como locutor? A ver, con todo mi respeto y mi cariño, Ricardo, si me está viendo, me está escuchando, pues es un eminente abogado, es un productor de radio. Una excelente voz, un presentador, un hombre muy fugeado, Ricardo Ortiz. Ricardo Ortiz fue quien me descubrió en el año 90, haciendo perifoneo de un almacén en una inauguración. Ahí sobre la carrera de pasó y me llamó. Me, me llamó así con esto que tenía. Ahora chino, venga, le pregunto una cosa. Yo, sí, señor. Yo como bien, bien bajito, que soy él, como dos metros de alto, me dijo, hermano. ¿Usted ha trabajado en radio o qué? Pues hombre, pues yo me defiendo, pues trabajé en la emisora de Mozo, pero me vine por, por obvias razones aquí para Chinquirá. Me dijo, ¿sí si le gustaría trabajar en Reina de Colombia? ¿Cómo? Me dijo, sí, así como lo oye. Le dije, pues me dan la oportunidad, pero como, como yo sé que para trabajar en radio y todo debe ser uno capacitado, debe ser culto, muy culto, de pronto eh, haber tenido... Un sem, eh, tener un semestre de, de educación, por lo menos en la universidad, pero yo no tengo todo eso. Me dijo, me dijo: No, 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 pues vaya a la emisora y hablamos y le presento al director. Y fui y me lo presentó muy bienvenido. Y de pronto, bueno, yo quedé ir a la emisora, pero seguí trabajando en mi, en mi almacén en la, en la publicidad porque tenía contrato ahí, almacén en el terremoto, promociones. Y estaba un señor que se le llama nada más y nada menos, nada más y nada menos que se le llama. El señor Ernesto Rojas Ochoa, insignia, insignia personaje de la radio en Colombia. El doctor que decía desde la cadena Zutatenza de Colombia les habló Ernesto Rojas Ochoa, licencia 0001. Imagínense, el hombre de la primer licencia del Ministerio de Comunicaciones aquí en Chiquinquirá, impulsándome a la radio. Hombre se me hizo increíble. Y el día que el señor me conoció me dijo, "Estimadísimo Carlos, si usted quiere saber de mí y quiere entrar a Reina de Colombia, acompáñame y nos tomamos un tintico." Fue el señor muy jovial, pidió una botellita de aguardiente y yo pues no tomaba mucho ni nada. Ahí nos la tomamos pacienciadito y me tuvo en Reina de Colombia. Y él dijo al Reverendo Padre eh, paso a decir lo siguiente, yo ya hice lo que tenía que hacer en radio, dejo a este muchacho aquí que está haciendo sus primeros pinitos, entonces se lo, reco se lo recomiendo, ahí dejo mi hoja de vida y le recomiendo a este muchacho, al buen Charlie, a Carlos Moncada. Inmediatamente el reverendo padre Jorgito Flores me dijo, pues a ver muchacho, pues véngase el, el lunes y empiece. Eso me dio coscojina, me dio tembladera, como dijo Jorge Velosa. Pues yo llegué al live y el locutor que estaba de, estaba de planta, ya, ya se había salido Danielito, ya se había salido de mi Solarina de Colombia. Estaba era un muchacho, Jesús Antonio Alfonso, y me enseñó a manejar las cosas que, que era cartuchera, que eran discos, todo. Pero ya, 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 ya empecé a trabajar. Después fue cuando salieron con su cuento todo aquí va a ser computarizado. Dije, ay Dios mío, ay, ¿yo ahora qué hago? No, no puede ser. Yo a trabajar en la emisora y, y yo sin saber esto de computación y todo, pues poco a poco me fueron enseñando ahí. Y, y, y fue cuando Jairo Suárez, que en paz descanse, un eminente personaje de la radio, también me enseñó a manejar el sistema. Y yo como, como he sufrido de los ojos, y ahorita, ahorita después del accidente cerebrovascular casi que estoy, casi que estoy un poquito ciego. Le voy yo de pronto le dije al muchacho, pero yo como le hago, hermano, yo esta, eso yo temblaba. De pronto le dije a, a, al padre, padrecito, es que es que yo no veo bien. Y, y yo para eso me dijo, ah, no ve bien, mi hijito, entonces se va para la casa. Pero era por, por probarme. Y fue madre me. me Perdónenme la, la expresión, me puse las pilas y todo, y ahí sí, ahí sí empecé a ver bien. Cuando, cuando me dijeron que me, me fuera para la casa, para la casa, y entonces ahí sí empecé a ver bien, y me mandaron colocar un reloj ahí en, encima de la consola, un reloj, le mandaron a hacer un mueble, y ahí sí veía bien. Y aprendí porque tuve que aprender, aprende porque aprende, y salí adelante y después. Era un malabarista haciendo cosas ahí con los sistemas de computación, sin haber ido. Sin haber ido a la facultad de sistemas o algo, empíricamente lo aprendí y lo hacía bien. Algunos datos para aclarar. Entonces, eh, Sangre Yuca, el nombre de, de, de él es Ricardo. Ricardo Ortiz Liscano. Ricardo Ortiz Liscano. Sangre Yuca, pues fue ahí, pues, una un sobrenombre que se le puso ahí como por fregarle la vida. Pero hasta ahora los amigos lo siguen llamando así. Pero vean. Él no le da mal genio ni nada. Antes se ríe. Él no dice nada por eso. Y sangre yuca se quedó. Pero vuelvo y digo y reitero, con todo mi respeto, mi cariño, mi aprecio, eh, mi estimadísimo doctor Ricardo Ortiz, donde quiera que esté, soy su amigo y agradezco que usted también nunca me dio la espalda y hasta lo último fue firme y leal conmigo. Listo, entonces Ricardo Ortiz Liscano, conocida, ca, conocido cariñosamente como Sangre Yuca, fue la persona que lo encontró allá sobre la carrera décima y le dijo, oiga, usted le gustaría trabajar en Reina de Colombia? Y vuelvo y digo, y no solamente Sangre Yuca, eh, Ernesto Rojas Ochoa también coincidencialmente pasó y me dijo, me dijo lo mismo. La misma pregunta, como si se hubieran puesto de acuerdo con Ricardo. Fue, fue, fue don Ricardo el primero que me llevó y después Ernesto Rojas Ochoa. Y hasta ahí, a partir de ese momento, hasta el año 2014, estuve trabajando en Emisora Reina de Colombia permanentemente, de 4 y de la mañana a 12 del día, e incluso hasta por la noche trabajaba en Emisora Reina FM Stereo y en la Emisora Reina de Colombia M. Fue un éxito rotundo. Y lo que dijo don Ernesto no se equivocó y en mí encontraron fue un semillero de radio, porque creo que uno nace es con eso. eso. Yo después me sorprendí, no necesité ir a la Facultad de Comunicaciones, no necesité otros maestros, sino con las enseñanzas de Ernesto Rojas Ochoa, porque sí me dio varias clases de eso, porque él es comunicador, él es maestro de radio en la Academia Superior, en el Colegio Superior de Telecomunicaciones, y si hoy en día está también enseñando ahí, ya está sobre los 80 años de edad. Listo, pero entonces tengo algunas inquietudes, Ricardo Ortiz Liscano tenía algún vínculo en ese momento con eh, eh, la emisora Reina de Colombia, pues para haberlo supo, sugerido a usted, trabajar en este medio de comunicación, ¿tenía algún vínculo él con esta emisora? Hombre, pues todos los vínculos del mundo, era el programador de la emisora, era la voz comercial, era el, el locutor del momento... Pues imagínense, era eh, el eminente Ricardo, era productor de radio. Imagínense, él ya sabía mucho de radio, por eso fue que fijó su óptica sobre mí. Él se fijó y me llevó hasta donde pude estar, hasta la emisora Reina de Colombia. Y de ahí, que no me dejaron mover, que me fuera a salir o algo, no, se mantiene ahí en Emisora Reina de Colombia, se le renueva cada rato. Eh, su contrato, incluso me hacían contrato por cuatro años, imagínense, siempre era por cuatro años de trabajo, entonces veían que lo hacía bien, claro, claro, sí y, tenía vínculos. Y entonces el señor Ernesto Rojas Ochoa, maestro también de la comunicación social, ¿qué relación tenía en ese momento con la emisora Reina de Colombia? Pues él había venido aquí a Chiquinquirá como a desestresarse un poco, ya había estado en Radio Foratenada, hacía algunos programas, en la emisora Reina de Colombia tenía programas, dos programas informativos, uno cita a las 10:30 con el con Ernesto las Ochoa y otro programa periodístico, no me acuerdo en el momento de los programas, pero él era también como asesoraba ahí en la producción de, de radio, era como asesor pero no estaba el lleno con la empresa sino tenía su propio tenía su propio programa que el padre le, le había asignado, ¿sí? por solamente que los orientaran en algunas cositas que que él podía aportarles como profesional de la radio como padre de la radio que es en Colombia él entonces el padre le dejó sus programas y no le cobraba llegaron a un acuerdo sí él, él simplemente tenía sus programitas de una hora nomás y se iba solamente por darse el lujo a la emisora de tener al señor Ernesto Rojas Ochoa el señor de la licencia número 001 en Colombia. Fue un hombre que trabajó por Caracol, RCN, Sutatensa, daba bachillerato por radio eh, eh, y así en las grandes cadenas. Y hoy en día usted lo puede encontrar ahí por Facebook y se encuentra con la sorpresa de que está Don Ernesto Rojas Ochoa. Sí, señor. ¿Qué era Mañanitas Mexicanas? Su mismo nombre lo dice media horita de música mexicana, música de corriditos, de música de por ejemplo, por, por nombrar efímeramente Ligerito, Ligerito, José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Miguel Aceves, Mejía, El Dueto América, Las Palomas, eh, Las Silguerillas, o sea lo que era la, la música de, de, del momento, eh, Juan César, David César, Juan, Juan Valentín, o sea, etcétera, Cornelio Reina, eso era, presentar Mañanetas Mexicanas, sola música, lo que se dice música de charros de México, pero lo que es la flor innata de la canción mexicana como eh, actualmente le gustan nuestros abuelos. ¿Cuál era el horario de mañanetas mexicanas? Mañanetas mexicanas no era, no era sino de media ahorita nomás, porque yo estuve madrugando en la emisora de tres y media. A veces se, se hacía de tres y media a cuatro y media cuando empezaba el Rosario, después se hizo de 4 de la mañana a 4 y media, no era sino media horita, y en, en, en una ocasión era de una hora, de 3 y media a 4 y media una hora, después de 4 a 4 y media después empezaba el Santo Rosario, pero era, era sola música me, mexicana, para despertar al campesino, porque eso es lo que a todos nos gusta. ¿Qué es Fértil Suelo Colombiano y en qué horario lo emitían? Uy, Fértil Suelo Colombiano... Ese programa era el programa que despertaba a la gente, o ya se han despertado porque ya han escuchado Rosario y Misa, el que después se complementaba, luego te, que terminaban los actos litúrgicos, la Santa Misa desde la Basílica, entonces era fértil suelo colombiano, servicios sociales, música, consejos, recomendaciones, orientación, consejos prácticos, eh, con, eh, servicios comunales y música carranga, música de toda, lo que es popular, popular lo que se dice popular al campo era eso. ¿Se acuerda del cabezote y cómo decía el cabezote de fértil suelo colombiano? No, no me acuerdo, no, 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 no. no. Sí, y después sí, después se le cambió la, también el nombre a la voz del nuevo día, que si de ser posible, pues vamos a hacer, vamos a luchar por todos los lados para que esos esos, archi esos archivos de programas de pronto con la venia de la directiva de Emisora Reina de Colombia y la buena Claudita, pues nos haga el favor de regalarnos las, las identificaciones de los programas. Sí, señor. La voz de un nuevo día era el mismo formato sí. de Fértil Suelo Colombiano y de qué se trataba la voz de un nuevo día. Era lo mismo, era lo mismo, sino que optaron por cambiarle el nombre, pero era lo mismo, era lo mismo, era exactamente lo mismo. Era cambiar este Fértil Suelo Colombiano, no se llamaba la voz del nuevo día, pero con el mismo contenido. Lo mismo. ¿En qué horario emitían la voz de Un Nuevo Día? Pues lo mismo, de, de cinco y media a siete de la mañana, de lunes a viernes y después de lunes a sábado de cinco y media a ocho y el domingo también de cinco y media a ocho de la mañana, pero era el mismo programa. Creo que aún estén pasando la promoción que, ah no, yo creo que ya la borraron, yo creo, ahora yo pienso que, que ya no está porque me han dicho, ya su voz no se escucha en la, en la radio. Bueno, pero esas son las políticas, esa es la decisión de ellos, y como todo va evolucionando, pues es natural, tenía que cambiar. Solo queda en el recuerdo de mis buenos oyentes, que por lo tanto no los olvido. Son muchos, pero sé que están conmigo. ¿En qué horario emitían un programa que se llamaba Renovación Informativa y de qué se trataba? Hombre de 7 de la mañana a 8 de la mañana, Renovación Informativa eran los hechos más importantes que acontecían en la, región, eh, en, en, el, en la región, en el país y a nivel internacional, las noticias, las noticias de todos los días, el noticiero muy variado, era, era, era el noticiero de la mañana. Y en ese noticiero, en ese noticiero yo formaba parte de los locutores que daban la noticia. Efectivamente, eso es lo que yo hacía leer noticias. También existió otro programa radial que se llamó Estampas de México. Háblenos acerca de ese programa radial y, y, y también cuéntenos en qué horario emitían esta producción. Debido a la gran aceptación de los oyentes, pues me insinuaron y le planteé le planteé al padre director que si sería posible montar un programa de Estampas de México. Y me dijo que le pasara por escrito de qué se trataba la propuesta. Y lo hice y me aceptaron. En un inicio, durante varios años, empezaba el programa a las 8 de la mañana y terminaba a las 12 del día. Y ahí hiciera sí era un festival mexicano que usted ni se puede imaginar: un festival de música mexicana, pero a todo arnorteño, mexicano, mariachis, música por, por la edad de los años 40, 50, 60, hasta la nueva época de Vicente Fernández de Antonio Aguilar de Cornelio Reina, Javier Solís, José Alfredo Jiménez, no, era un verdadero carnaval que la gente se motivaba y lo escuchaban, y de vez en cuando había tiempo para levantar codo, sí señor, eso duró varios años también, y era un fenomenal, espectacular programa, es y la rocola internacional marcaron a Reina de Colombia. Nos encontramos en estos momentos con el maestro de la comunicación social, Carlos Obdulio Moncada Páez, conocido esencialmente por una producción radial llamada La Rocola Internacional y también por otras producciones radiales como las que ya hemos acabado de mencionar: Mañanitas Mexicanas, Fértil Suelo Colombiano, La Voz del Nuevo Día, Renovación Informativa, Estampas de México, Romance Vallenato, Usted Tiene la Palabra y Atardecer popular. Eh, algo por decir acerca de estos programas radiales que acabo de mencionar, maestro. Pues hombre, es de, algunos me, es de algunos programas de los que me acuerdo, porque como habían programas que duraban un tiempito, un tiempito, pero necesitaban renovar la, la parrilla de programación de la emisora, entonces creábamos algo más nuevo y más nuevo y así. Eh, yo ofrezco disculpas por algo que se me haya pasado, algunos programas, porque la verdad es que eso es un milagro que yo me puedo acordar. Pero no, por ejemplo, usted tiene la palabra, eh, perdón, usted tiene la palabra, era un programa que se emitía todos los sábados de 6 a 6 y 30 de la tarde, pero me tocaba llevar un contenido periodístico, serio, responsable, veraz y ante todo saber informar la noticia y con responsabilidad. Entonces la gente esperaba media horita de, de noticias, pero era chiquitica, era de 6 de la tarde a seis y media. Ese era usted... Tiene la palabra. Invitaba a, a, al protagonista y él tenía la palabra para comentarme los hechos de su barrio, eh, las noticias, pero tenía que confirmarme que fuera cierto porque usted sabe que en este medio debemos asumir la responsabilidad y muchas veces no la asume la empresa, sino quien dice, quien informa, es la persona responsable. Viajemos un rato al pasado. Antes de, de, de viajar al pasado, por favor, dígame en, en qué horario era que emitían la rocola Internacional y los días. ¿Cuál era el horario de emisión de la rocola Internacional? Inicialmente, eh, después que terminaba el noticiero, después que terminaba el noticiero, era de 8 de la mañana a 12 del día, de lunes a sábado. De 8 de la mañana a 12 del día. ¿Por qué? Por qué descendió tanto? Porque el mismo público así lo, lo pidió, insistían a través de cartas, insistían a través de llamadas y les gustó a, a, les, les llegó a gustar tanto el programa que todo el mundo se enamoró. Yo tenía fans, niños, eh, personas de la tercera edad, jóvenes, talleristas, campesinos, taxistas, o sea, era el boom del momento hasta el momento en que en que, en que se me presentó el accidente cerebrovascular y ya creo que empezó como a disminuir porque yo no volví a escuchar radio, no volví a escuchar radio, porque ya como que me traía amargos recuerdos... Amargo, oiga, me están asustando, ¿no? Amargos recuerdos, ¿no? Sí, señor. Listo. Viajemos un momento, ahora sí al pasado. Vamos en nuestra máquina del tiempo, vamos a viajar unos 15 años atrás, vamos a escuchar el programa La Rocola Internacional. Vienen, le traen una carta, señor Carlos Moncada. Hágame el favor para saludar al señor Jimmy Cabra y Uriel Martínez en Simijaca, Cundinamarca, con una canción de Antonio Aguilar. Entonces, viajamos vamos a viajar al pasado. Usted está en los estudios de la emisora Reina de Colombia 870M. Ya le entrego el micrófono para que usted con sus manos tenga el micrófono. Sí, sí. Eh, usted me hace el favor y me complace a esas dos personas allá en Simijaca, Cundinamarca, con una canción de Antonio Aguilar. ¿A cómo, ¿Cómo sería esa presentación? Bueno oyentes, de mi Rina Reina de Colombia y a esta hora seguimos con alegría, con mucho ambiente. Estamos en la Rocola Internacional. Y no olviden hoy mi amigo Jimmy Cabra. Don Jimmy Cabra está en la sintonía y en compañía de Uriel Martínez. Don Uriel Martínez en Simijaca, departamento de Cundinamarca. En Simijaca, primer municipio agrícola y ganadero del país. Está disfrutando de esta su Rocola Internacional. Pero nada más y nada viene, que viene el mero, mero. El, viene el Charro de México. Ant Tonio Aguilar con ese temita que me han solicitado ellos. Don Jimmy, don Jimmy, don Jimmy Cabra, don Uriel Martínez, aquí viene. Triste recuerdo, hágalo sonar, maestro, porque la música suena primero en Reina de Colombia. Sí, señor. Ya, ya hacemos la pausa y usted si sí quiere poner la canción. Ay, Dios mío. De esta manera nosotros vamos finalizando poco a poco este episodio tan bonito que tenemos el día de hoy. Además es un episodio que se llama de la siguiente manera, Montufitar y su rocola internacional. Estamos hablando con el maestro de la comunicación social, el maestro Carlos Obdulio Moncada Páez. Hablando acerca de su vida profesional y también un poco acerca de su vida personal. Don Carlos, muchas gracias, muchas gracias hoy por recibirnos aquí en su casa ubicada eh, en el barrio... Eh, ¿Cómo que se llama el barrio? ¿El barrio...? santa cecilia en la avenida mariana en la ciudad de chiquinquirá capital de la provincia de occidente en el departamento de boyacá muchas gracias por recibirnos hoy en su casa permítame permítame, permítame su educación eh, a ustedes muchas gracias de verdad al canal pero quiero presentarles finalmente a quien ha sido mi bastón en estos siete años de tormento a mi esposa luz marina vargas a quien le hago la invitación para que ella también, por favor, levántese el tapabocas y viene y saluda a, pues eso no importa, estamos en casita, eh, vamos a ser muy relajados. A ver, Marinita, venga para acá, porque él ha sido el bastón de mi vida, ha sido la persona que ha estado en las buenas y en las malas, y ustedes saben que, que manejar a un enfermo no es cosa fácil, y más en el estado en que yo me encuentro, no es cosa fácil. Ella me ha tenido toda la paciencia del mundo, entonces espero que usted... Eh, con todo el respeto que se merece, pues le haga las preguntas que tenga que hacer a mi querida compañera. Pues muchas gracias, señora Marina, por recibirnos hoy también en su casa. Muy amable. Que Dios la bendiga. No, señora, a usted muchas gracias. Y sí, de todas manera Dios los bendiga por esa entrevista que le están haciendo a Carlos. Igual eso es una motivación para él. Una muy bonita motivación. Muchas gracias de corazón. ¿ves? Desagradezco. A ¿Usted cómo lo llama a él? Le dice que Carlitos, Charlicito, Montufita, Aramorcito. ¿cómo, ¿Cómo lo conoce a él? A ver, yo lo conozco de diferentes formas. Viejo. Eh, Alabado. No, o sea, le digo viejo, Carlos. Eh. No, así es sinónimo. No simplemente a veces. Hola, viejo. Hola, viejo. Así. Hola, amigo. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Hmm. A ver, nosotros tenemos una historia muy bonita porque. Yo tengo un hermano que él es can era cantante, él también era cantante y él un día para la madre mandó un cassette y mi mamá le llevó el cassette para que sacara el disco de él, Alusivo al Día de la Madre. Y ese día mi mamá pues lo llevó a él y, y después me dijo que había conocido a Carlitos Moncada, que lo había invitado a almorzar. Dijo, ay mi es que invité a Carlitos Moncada para él. Le dije, no mamá, tranquila, hágale y nos fuimos y sí esa noche estaban haciendo un pro, esa tarde estaban haciendo un programa ya de ya ya pasado el de la madre y está en un programa de RC. del RC y dijo ah bueno que mire qué calitos qué listo que fuimos a almorzar y ya empezaron los pinitos ahí ya poquito a poco ya vamos 19 años bueno y cómo la enamoró aquí en Montufitar? cómo 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 la conquistó Ay, eso sí me conquistó como él lo sabe hacer, con una o con todas, con buenas, muy bonitas canciones. Con muchas canciones muy bonitas. ¿Alguna canción en especial de pronto Ay. que la haya impactado a usted? Sí, claro, bonita. Bonita, de toditas, tu bonita, tu boquita me fascina. <laughs> bueno, y, 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 y ¿qué, maestro, ¿usted ¿qué, qué, 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 le, qué le encantó aquí de, de su señora esposa? Todo, 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 todo. Me encantó eh, su cariño, su afecto, su sencillez, su amabilidad. Eh, me aceptó, me aceptó tal y como soy. Y nos, nos cuadramos, nos enamoramos y ahí estamos a, ahí estamos para 19 años. Él ya cargando la cruz. Vean, y se me cayeron los dientes. Vean, ofrezco disculpas, ¿saben por qué? Por la debilidad del cerebro perdí los dientecitos, las muelas, estoy casi comiendo solo producto líquido. Ah, a propósito, voy a aprovechar un momentico, sí. Voy a aprovechar para decirles una cosita. Amigos, en este momento lo que tengo son viejeras, vea, viejeras, vie no, viejeras de las gra la la grabadoras, no. Lo que tengo son, pero si alguien tiene de pronto un computadorcito que esté en buen estado o algo, pues si me lo pueden vender o hacérmelo llegar, porque eso es mi terapia que yo necesito para dedicarme a hacer algo, porque ustedes saben que en una cama o algo es delicado, y yo pues en este momento he tratado ya de levantarme en la cama, de estar caminando, de estar atendiendo a mis amigos como estoy acá, de pronto si alguien tiene por ahí un computador que lo deja a un módico precio o alguna vaina, pues me lo pueden hacer llegar acá con los señores del canal, vivo en la calle, en la, ¿cómo se llama esa dirección? Carrera, Carrera 13, 10, 17. Carrera 13 10 17 y, y a qué teléfono la, me pueden llamar Marina. Al 310 280 99 34. 310 280 99 34 de la ciudad de Chiquinquirá. Y saben que aprovecho más, ya en el último fragmentico. Tranquilo, el tiempo aquí es, no importa, hombre. Aquí, dicen que por ahí que el tiempo en radio es corto, pero no, aprovechemos. Aquí tiempo es lo que hay. Ya les dije lo del computador ahí les dejo sonando eso, yo. De pronto, si de pronto, así puede ser pequeñito, no importa, porque yo no tengo nada para poderme divertir. Ya mi grabadora está muy viejitas, vean, ya, ya no suenan, están más achacadas que yo. Entonces el computadorcito. Y de otra parte les estoy haciendo la invitación a ustedes y a los amigos televidentes a un de un bono de apoyo. ¿De qué se trata? El bono de apoyo es de un viaje a San Andrés Islas. Estamos en estos momentos conversando aquí en la casa del maestro Carlos Obdulio Moncada Páez, y quien además nos anuncia la realización de un bono de apoyo. Y además está muy tentativo porque es que un viaje a San Andrés Islas y cuatro días y tres noches. Sí. Es... Bueno, mejor dicho, ya nos va a aclarar la señora Marina de qué se trata este bono de apoyo. ¿De qué se trata, señora Marina, este bono de apoyo que están ustedes organizando como familia? Eh, muchas gracias. Mire, estamos haciendo un bono de apoyo, es un viaje a San Andrés para dos personas, todo pago. Va incluido los tiquetes aéreos, el alojamiento, cuatro noches, cinco días, recorrido a la isla, recorrido a la isla de Yoniquí, al hoyo soplador. Y de todas maneras, la comida también va todo en el paquete, lo que quieran comer y quieran beber, porque ese es estilo buffet. Listo. ¿Cuándo cu juega? Digamos, yo estoy interesado en comprar ese bono de apoyo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? A ver, el bono de apoyo es, eh, juega con la Lotería de Boyacá el 25 de diciembre. Son con tres números, con dos oportunidades. Y, por ejemplo, los que nos quieran pues, colaborar con el bono, entonces me pueden llamar al teléfono, al, a mi número de teléfono y nosotros ahí le damos la información. ¿El, número de teléfono? ¿Cuál es? ¿313 qué? 310. El número, ¿310? El número es 310-280-9934. Eh. Otra vez, 310-280-9934. El valor es solamente 10 mil pesitos, 10 mil pesitos, tres números, dos oportunidades, tres números, dos oportunidades, así pues que está muy muy económico, muy fácil y usted apoya en la causa. Muchas gracias. Listo, pues muchas gracias señora Marina, la dejamos para que su merced siga haciendo sus asuntos. Muchas gracias hoy por, por abrirnos las, las puertas de su casa. No, señora, a ustedes, con mucho gusto. Y gracias, vuelvo y le reintegro. Muchas gracias, por, porque de todas maneras esto es como como una terapia para Carlos. De una u otra forma, pues como que lo animan, como que sale. Porque él, créame, él duró siete años que él no conocía, o sea, no hablaba, no salía a la calle, no hablaba con nadie. Lo llamaban, Carlitos, no, no quería nada, no quería nada. Y ya, pues gracias a Dios, hoy por lo menos ya, al menos recibirlos a ustedes, créame, que eso es. Una bendición de Dios y gracias, créame que gracias, y Dios los bendiga por este detalle tan bonito que tuvieron Cosme con Carlos. Muñoz. Y a don Cosme Muñoz, que anoche también me abrió las puertas de Radio Furatena, y muy gentilmente me dedicó dos horas para estar acompañándolo. Saludo cordial para mi amigo Cosme Muñoz y a ustedes amigos de Muestra a Ver. De Globo, ah, Globo Televisión Max. De, de Globo Max, mira, aquí estamos, aquí a los que usted saludó. Vea, Simijaca, Globo Televisión Max, la televisión que se impone en el departamento de Cundinamarca, especialmente en Simijaca, Cundinamarca, el primer municipio agrícola y ganadero del país. Muchas gracias a ustedes, mis amigos, mis compañeros, mis colegas, porque esto que estamos haciendo no es nada fácil, esto es muy difícil, muy dispendioso. Y hacer radio televisión es ay María, eso es agotador agotador. Yo creo que ya a ustedes se les acabó la paciencia conmigo, pero yo también pasé por ese oficio de estar haciendo televisión, porque duré cinco años en el canal en el canal, de, en, el canal de, en el canal de televisión de Chiquinquirá. Pero muchas gracias que yo les pague y de verdad que espero volver a tenerlos aquí en mi humilde hogar. Pues maestro Carlos Obdulio Moncada Paez, maestro de la comunicación social, muchas gracias hoy por recibirnos. Junto con mi amigo Jimmy Cabra y, y, y este servidor, Uriel Martínez Peña, queríamos dialogar con usted. Nosotros dos somos compañeros de colegio y desde nuestra infancia lo escuchábamos. Lo escuchábamos en especial en ese programa que se llamaba La Rocola Internacional. Y ya lo conocíamos pues, de, de lejos, pero queríamos hoy dialogar con usted. Y hoy se nos ha dado la oportunidad Jimmy Cabra en, en, en la cámara y este servidor aquí en, en, en la presentación. Muchas gracias, maestro Carlos Moncada, por recibirnos hoy en su casa. Oiga, muchas gracias, muchas gracias de verdad. Y con todo cariño y respeto, pues, ay Dios mío, eh, yo creo que me falta mucho, 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 mucho recorrido para llegar a ser el maestro de ustedes, porque Dios santo, ustedes son los que en esos momentos están haciendo, están metidos en la comunicación, pero son cariños, aprecios que ustedes me dan, porque esos cariños no los olvido por nada de la vida, muy, muy amables, soy simplemente o fui un humilde servidor de todos los oyentes y de todos los televidentes. También queremos agradecer al ingeniero Oscar Varela y al sistema Hiperred Limitada en Simijaca, Cundinamarca, por abrirnos este espacio, por este servidor Uriel Martínez Peña. De esta manera nosotros nos despedimos con la cámara de Jimmy Alejandro Cabra Ortega. Les deseamos un feliz, feliz momento para todos.